Acompáñame, ven conmigo a un diálogo con la naturaleza. Saludos amigos, muchas gracias por acompañarme. Hoy le tenemos una entrega muy especial, un hermoso paisaje tropical. En la República Dominicana, en el corazón de la provincia de Samaná, la naturaleza se viste de gala y nos regala un enternecido paisaje lleno de magia y encanto, la Cascada Lulú. Comenzamos delineando el paisaje con un pincel fino y colores ocre. Luego, con una brocha, comenzamos a dar las primeras manchas. Esta mancha se hace mezclando el verde talo green con el tierra sombra natural o el tierra sombra tostada. Luego aplicamos las primeras manchas del color cielo. Como podemos notar, estos son simples bloques de mancha. Luego seguimos con los colores de la roca, mezclando el verde talo green con variedades de colores de tierra, que podrían ser el siena sombra tostada, el siena sombra natural, mezclado con el rojo, el naranja, el magenta, algunas variedades de azules. De los colores que será el agua, pero siempre con colores ocre. Ahora comenzamos a aplicar los primeros toques para comenzar a conseguir las rocas. Ya comenzamos a aplicar colores más claros, el siena sombra tostado mezclado con el naranja y el amarillo y unos toques de blanco para conseguir la variedad de los colores piedras. Paisaje tiene algo en particular. Es un paisaje donde la luz será la gran protagonista, porque los colores del Caribe, los colores tropicales, tienden a potenciar, a tener una mayor potencia en la luz que el color europeo. La luz del trópico es una luz más radiante. Seguimos con la variedad de los colores de rojo. Para conseguirlo, siempre es aconsejable que los colores tengan una influencia de una variedad de verde. El verde, unos toques de verde, siempre entonarán los colores de roca. Se encargarán de dar una frescura en los matices. Luego proseguimos
con las variedades de verde. Como podemos notar, son varias tonalidades de verde que se podrán conseguir utilizando algunos pequeños trozos de naranja, magenta, amarillo, azules. Seguimos potenciando la luz. Siempre es aconsejable utilizar una amplia cantidad de colores para conseguir la variedad de matices en el verde. Entre los colores que podemos utilizar tenemos el amarillo cálido, el amarillo limón, el naranja, el azul cielo, el azul ultramarino, el magenta. Seguimos calentando las diversas tonalidades de verde. Para calentarlo utilizamos algunas variedades de colores tierra, también el color naranja con algunos toques de rojo y magenta, mezclando el amarillo con el naranja y algunos toques de verde, podremos conseguir esa amplia variedad de verde. También el blanco. Seguimos consiguiendo variedades de tono en la roca. Ahora comenzamos a aplicar los pequeños chorros de agua que nacen del paisaje. Para conseguirlo, debemos de mezclar el blanco con el verde, junto de el siena sombra natural, el azul y el magenta. Aunque ante las cámaras se puede apreciar el blanco nunca se debe aplicar sin antes mezclarse y también aplicarlo muy diluido con el aceite de linaza y la trementina para provocar un medium.
siempre utilizando pequeñas cargas de pintura en el pincel. Más que todo, debemos disfrutar, adentrarnos en el paisaje. Así lograremos esa frescura que provoca ese hermoso paisaje con cascada. Mientras mayor nos adentremos en el paisaje, más lo disfrutaremos, pero hay algo en particular que podremos transmitir esa frescura al espectador. Es como si estuviéramos dentro de la obra, como si estuviéramos dentro de la naturaleza. Recordándole que mientras mayor disfrutemos del paisaje, mientras mayor disfrutemos de la obra tendrá un mayor nivel de calidad. Debemos de ser capa sobre capa para poder conseguir ese ambiente de profundidad en el agua. Más que nada, disfrutar mientras el agua se va construyendo. Como podemos notar, el agua también tiene una amplia variedad de tonos. Lo conseguimos utilizando el verde, el azul ultramar, el azul cerúleo o el azul celeste, el amarillo, unos toques de siena sombra tostada, siena sombra natural. También el que no puede faltar es el magenta, porque el magenta dará magia en el agua. Seguimos aplicando, potenciando la luz en el paisaje. Como podemos notar, la luz del Caribe posee esa magia,
ese encanto, porque es una luz con una fuerza única. Seguimos colocando las diversas calidades de tono. Como podemos notar, ya se ve la variedad de naranja, rojo, algunos toques de amarillo, azules, algunas variedades de colores tierra dentro de la variedad del verde. Seguimos tocando, potenciando los colores de la roca, entonando, dándole ese ambiente de humedad que es muy característica de ese paisaje. Insinuando los colores, esos toquecitos, matizándolo, enriqueciéndolo. Muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que seamos una gran familia de artistas amantes de la naturaleza y de los recursos naturales. Nos veremos en la próxima edición de Diálogo con la Naturaleza. Hasta pronto.